Están protagonizando Everton y el equipo de Unión Española. Claro, con un Everton al que le costó muchísimo armarse sobre el terreno de juego y la Unión Española que llegó a través de este remate de distancia de Gonzalo Villagra, habilitado por Rubén Bascuñán. El derechazo de Villagra le permite a los hispanos abrir la cuenta y ratificar un mejor momento futbolístico. Los hispanos tuvieron más contundencia, más claridad, tuvieron al Coto Sierra, en otras palabras, para abrir la cancha y además el ánimo de tocar la pelota para llegar. Por eso se desesperaba Juvenal Olmos, que no veía manera alguna, porque no tuvo mucha claridad en el medio campo, de llegar al empate. Se lo facilitó la Unión Española con esta muy mala cobertura de Adán Vergara tras el pivoteo, lo que permitió a Olea primero quedar en buena posición, mirar la cancha, habilitar a Matías Urbano, y el ex serenense, el argentino, anota con un derechazo potente para derrotar a Bravo. El festejo posterior de un Urbano que establece el 1-1 y ratifica los problemas ofensivos de un Everton que no tiene certeza, no tiene solidez en el medio campo para armarse futbolísticamente. Y lo advirtió antes del partido, en conversación con nosotros, Juvenal Olmos: están contra el tiempo.